Bueno, este fin de semana serán muchas las ofertas y ya la estamos viendo por la conmemoración del Día de la Recordación, o el Memorial Day, que se celebra el próximo lunes. Y para decirnos cómo aprovechar esas ventas especiales, conmigo está la shoppinista Stephanie Lee Rivera. Buenos días y bienvenida. Hola, muy buenos días. Siempre es un placer. Yo creo que mencionas con particularidad esta fecha porque suelen ser ventas quizás más atractivas. Para algunos artículos sí y para otros no, pero para eso, ¿verdad? Se lo vamos a estar diciendo aquí para que usted sepa qué es lo que le conviene y qué es lo que no, siempre y cuando usted necesite ese artículo, que es lo más importante, ¿verdad? Que no es que salga a comprar porque esté en oferta meramente o por impulso. Y vamos a estar viendo a través de los medios de comunicación diferentes tipos de ofertas, ya sea a través de la televisión, de las redes sociales, del internet, de la prensa. Ahora, los artículos recomendados, ahí tenemos, les voy a mostrar una imagen donde pueden ver los que les recomendamos. Ahí está. Hemos estado viendo herramientas con hasta 50% de descuento, lo que es calzado, matres y aceite de motor para vehículos. En este tipo de productos es que encontré una reducción en el precio bastante notable. Sí. Y obviamente también hay cupones de descuento para diferentes tipos de artículos. Ahora, los que no recomiendo es lo que sean artículos de verano, porque son los que están en demanda, pero sin embargo los van a estar anunciando mucho. Así que si usted realmente no necesita comprar ahora mismo esa caseta de acampar o a lo mejor un traje de baño, las piscinas, espere a que termine la temporada para que entonces pueda comprarlo a un precio bastante reducido y de esa forma pues se ahorre lo que a lo mejor ahora estaría pagando a precio regular, y eso es para quien quiere economizar, obviamente. Exacto, porque a veces tienen una preocupación de que en inventario pues quizás no queda lo que ahora está en oferta para cuando termine la temporada. Sí, pero hay muchas tiendas y puede encontrar diversas mercancías. Obviamente cada caso es particular, así que hay que estar monitoreándolo. Aquí lo más importante es que nos planifiquemos antes de salir a comprar. Podemos combinar ofertas anunciadas, por ejemplo, unos 50% de descuento, combinarlos con a lo mejor un cupón de descuento de $10, de $15, y le puede aplicar. Hay que leer las restricciones porque pueden variar, pero sí se pueden hacer esas mezclas de oferta con cupones. En otro caso, también lo que son las compras en línea a través de portales que le reembolsan dinero a usted es una opción, porque aparte de obtener la oferta especial, el código de descuento, también le pueden reembolsar un dinero. Un reembolso no viene nada mal. Sí. Y cuando usted viene a ver, paga solamente el 10 o el 15% del precio original de un producto. Y por último, para lo que son los militares y sus familiares directos, ¿verdad? Porque este día es conmemorando a los caídos. Hay una diversidad de lo que son descuentos a través de diferentes tiendas. Mayormente todo esto, estas ofertas las vamos a ver en tiendas de Estados Unidos, sí, en los centros comerciales y demás. Pero los descuentos igualmente aplican para la mayoría de estas tiendas y comienzan de 10%, cosas gratis y de todo. Si usted necesita conseguir descuento siendo militar o su familiar directo con identificación válida, pueden contactarme para entonces proveerles esa información. Perfecto, y ahí está la dirección, la shoppinista con 2p.com, en la web y las redes sociales, siempre la puedes conseguir para aplicar esos descuentos. Sí, yo tengo todas esas ofertas. En tiempos de IVO agrandados, viene muy bien. Y de hecho, hablando de eso, lo mejor es que usted se ajuste y que ahorre lo más que usted pueda, y que si no tiene que gastar innecesariamente, que no lo gaste. Aguántese, porque lo que viene no está fácil. Exactamente. Tenga buen fin de semana.